se va Zapatero. Yo entiendo que se marche. Cualquiera con 5 millones casi de parados a sus espaldas y un poco de vergüenza se marcharía. Lo que a mí me extraña no es que se marche, lo que me extraña es que se quede. Porque se va, pero se queda. Se va, pero se queda un año. Se va, pero deja a España en manos de un gobierno provisional y deja a España presidida durante un año por un expresidente del gobierno. En Portugal, la oposición ha tumbado al gobierno y el gobierno ha convocado elecciones. En España, la mayoría parlamentaria ha tumbado al presidente y el presidente se ha quedado tumbado. Esa es la diferencia entre Portugal y España. Portugal va a tener un nuevo presidente del gobierno en el mes de junio y España va a tener durante un año un expresidente del gobierno al frente de la nación. Si Zapatero no es bueno para los socialistas, ¿por qué han de dejarnos lo que les sobra a los españoles? Si Zapatero ya no sirve para dirigir el PSOE, ¿por qué ha de servir para dirigir España? Si Zapatero a los socialistas ya no les vale de candidato ni de secretario general, ¿por qué ha de valernos a los españoles de presidente del gobierno? Hemos conocido últimamente a Batasuna, llamada ahora Izquierda Abertzale, hemos conocido a Sortu, y ahora esta semana se va a presentar la tercera, que es la coalición de Sortu con Eusko Alkartasuna y quizá alguna fuerza más. Tendrá un tercer nombre, Del Partido Popular le pide al gobierno de España, al gobierno de Zapatero, que no se deje engañar y que no nos engañe. Y que lo mismo que ha impugnado a la ilegalizada Sortu, impugne las candidaturas en las que Sortu participe, aunque sean de Eusko Alkartasuna, aunque sean blancas, aunque sean sin nombre. Aunque Batasuna se vista de Sortu y se disfrace de EA, ETA se queda.